Otra cosa peculiar acerca de algunos de los falsos maestros es que enseñarán doctrinas más severas que las establecidas por Dios, como por ejemplo, ordenar la abstinencia de ciertos alimentos y bebidas y ciertos placeres inocentes que Dios quiso para nuestro uso apropiado. En estos días se preferirá la ficción a la verdad porque la gente del mundo querrá ser seducida. No habrá muchos que sean realmente sabios. Los inteligentes serán muy pocos en número e incluso estos permanecerán en gran parte en silencio porque saben que o no serán escuchados o se reirán de ellos. Los profetas también dicen que el mal y la falsedad aumentarán a medida que el mundo se debilite con la edad. Se nos dice que en una preparación remota para el anticristo habría el comienzo de la liberación de los demonios sobre el mundo y que muchos más serían liberados poco antes de su reinado. Durante estos días la gente se volvería inhóspita entre sí, dispuesta a traicionar nuevamente, ya sea por honor o por razones personales. Los ricos se volverían pobres y los pobres ricos. La tierra se volvería menos fructífera y los animales menos prolíficos que antes. En ese tiempo se levantarían tres gobernantes opresores que superarían en tiranía e injusticia a todos los que le precedieron. Llevarían a un punto culminante, por así decirlo, la maldad de Satanás. La secularización de la propiedad de la Iglesia era una señal que precedería a su reinado. También la persecución de los sacerdotes, especialmente por acusaciones inventadas. Muchos gobiernos se esforzarían por controlar la Iglesia, sin embargo, Dios no abandonará a la Iglesia por completo en ese momento, sino que se valdrá de los demonios a los que se han entregado estos gobernantes. Hacia el fin del mundo, los judíos cometerán algún crimen atroz por el cual serán gravemente perseguidos. Podría ser el crimen un desvío de muchos judíos de la creencia en un Dios personal y un Mesías personal, y todo lo que tal creencia implica. Se nos ha advertido en las Sagradas Escrituras contra aquellos que engañan con argumentos vacíos. Estas son las perogrulladas que tan a menudo se escuchan en defensa del mal y que tan voluntariamente se aceptan en todas partes hoy en día. Tienen como premisa la presunción de la misericordia de Dios y la falta de voluntad para reconocer la verdadera naturaleza del pecado y sus malas consecuencias. Como resultado, el vicio se presenta con mucha frecuencia como virtud. Entre otras cosas que suceden durante estos días malvados, está el cambio de las leyes de Dios por parte de líderes inescrupulosos para adaptarlas a su propia conveniencia. Esto conducirá al pecado universal y a una falta gradual de obediencia a todos los mandamientos de Dios. Los profetas aquí bien podrían referirse a la sanción al divorcio por parte de las diversas iglesias protestantes y legislaturas nacionales, así como a la aprobación tácita o real de la práctica del control artificial de la natalidad. En este último respecto, incluso los católicos como individuos se han contaminado mucho en los últimos años. Es obvio que hay solo un paso del divorcio fácil y el control artificial de la natalidad a la inmoralidad generalizada. Como resultado de estos males, aparecieron por todas partes grandes disturbios sociales. Con la disolución de la familia, que es la base de la sociedad, el destino de la sociedad misma penderá peligrosamente de un hilo. Solo la mano de Dios puede detenerlo.